para empezar el día. Buenos días, lunes 18 de noviembre de 2019. Tiempo de la información para empezar el día con Mega Noticias TVC. La renovación de la dirigencia de Morena se concretará hasta mediados del 2020, informó la secretaria general del partido, Jade Kolpolemsky, tras una reunión con dirección. Asimismo, dio a conocer un acuerdo para llamar a una reunión del Congreso Nacional para el 30 de noviembre, en la que se planteará reformar los estatutos para establecer la encuesta como método de renovación de la dirigencia. Ante las protestas de organizaciones campesinas en San Lázaro, el presidente López Obrador enfatizó que ya no recibirán recursos, pues antes se quedaban con ellos en lugar de darlos a quien los necesitaban. De gira por Jalisco, afirmó que las organizaciones deben acostumbrarse a que los apoyos van a ser de manera directa. El sábado, la maestra Rosario Piedra Ibarra ocupó la titularidad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En un comunicado, destacó que el proceso de entrega de recepción con el equipo del Ombudsman saliente, Luis Raúl González Pérez, se realizó en forma tranquila. Además, Piedra Ibarra aseguró que comenzó una nueva etapa en el organismo. Ante la llegada de la tormenta tropical Raymond, el Consejo Estatal de Protección Civil de Baja California Sur decidió cerrar a la navegación los puertos de La Paz y Los Cabos. También fue inhabilitada la actividad en los puertos de Cabo San Lucas y San José del Cabo, en el municipio de Los Cabos y Los Barriles, Puerto Chale y La Paz. Al menos 23 muertos y 715 heridos es el saldo hasta el momento de las protestas y manifestaciones registradas en Bolivia. De acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo de Bolivia, el enfrentamiento más sangriento fue el registrado en el puente Huayllani, que dejó 9 muertos. En ese marco, organismos internacionales criticaron que se pretende eximir de responsabilidades a los militares que repriman las protestas. Usted ya está informado para empezar el día con Mega Noticias TVC.